¿Qué tal, compás? Buenas noches en vivo, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén, o si lo escuchan de forma diferida. Pues bienvenidos a esta transmisión, pues como ven, es la tercera ocasión seguida que hago transmisión porque pues hay varios temas que comentar y la verdad sí son complicados, bueno, sobre todo lo de la Gustavo Madero, Iztapalapa, lo de Berzaín Galvez y el Estado de México. Eh, saludos a los que vayan entrando, a los que... Escuchan la transmisión en vivo eh, el día de hoy, lunes. Eh, sí, son varios temas. Jiménez Espriu, como ustedes saben, eh, el reforma y lo que ya también sabíamos, como en el caso de Sánchez Cordero, pues tiene una, un departamento en Houston, en Texas, pues obviamente que es lujoso. ¿No? pero él dice que es de la empresa, donde, pues, su esposa trabaja y también es socio. pues, obviamente, que sacan eh, este tipo de cuestiones sabiendo que pues, es un servidor público y que tiene que explicar de dónde sacó eh, tanto dinero para comprarse uno de estos departamentos de lujo, obviamente sabiendo que en ese estado de la unión, de la unión estadounidense eh, pues hay casos de políticos, sobre todo del narcoprí, del narcopan, que tiene propiedades en ese estado, obviamente, pues con favores de gente que pues obviamente pertenece a los grupos empresariales que se dedican a la cuestión energética, el fracking, el petróleo, entre otras cosas, y precisamente Jiménez Esprío, pues está metido en estas cuestiones de empresas energéticas, por ahí mencionan que fue eh, socio de NEC México. NEC es una de las empresas de computadoras o de software de aquellos tiempos de la IBM, ¿no? Eh, y de otros, otras cuestiones tecnológicas que pues, existían entre los años 80 y los años 90. Por ahí se menciona en la publicación tanto de proceso como en reforma sobre esta cuestión en donde pues pudo haber sacado para el departamento de lujo, pero hay que saber que también pueden ser favores por el caso de Odebrecht, en el cual pues estuviera o está relacionado, no de forma directa, pero sí indirectamente al ser socio de una compañía que está ligada a casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que se empieza a destapar muchas cosas cerca de él que ya veníamos diciendo desde que antes llegara a ser secretario de Comunicaciones y Transportes. El caso del cártel Jalisco Nueva Generación dentro de la Gustavo Madero eh, y que pues parece ser que se está proliferando en la Ciudad de México, habría que checar eh, más sobre esta información porque creo que por ahí... Eh, pudiéramos decir que no precisamente son cártel Jalisco, aunque nos abre eh, muchas, eh, muchas teorías o muchas, vamos a decirlo de esta manera, eh, del por qué eh, el cártel Jalisco se encuentra dentro de la Ciudad de México, pero no precisamente gente directamente del Mencho, sino que por ahí, de los que se andan distribuyendo. Tanto en la zona del Estado de México como también en Puebla y en Tlaxcala, lo cual eh, se presume que tiene una alianza con alguien que, pues, muy conocido en la zona centro o gente que es muy conocido en la zona del occidente. Pero ya les estaremos diciendo más adelante. El caso de Iztapalapa, pues tiene que ver toda esta situación con lo del Cártel Jalisco, entre otros cárteles eh, o células de grupos narcoparamilitares. De hecho, Cártel Jalisco no es cártel, es un grupo narcoparamilitar. Pues pudiera estar relacionado también con lo que está pasando en Zona Oriente. Y también el caso de un periodista, locutor de radio que fue baleado, compas, y en estos momentos se encuentra grave allí en Chiapas, eh, esperemos que no sea así, sería el tercero de este año, pero ojalá y no compas. Ojalá que esto no pase, pero lo de Chiapas es un caso muy serio, y que de verdad el desgobierno, tanto de Rutilio Escandón como Andrés Manuel, no han hecho eh, los mecanismos adecuados. Pues, obviamente, que es introducir más miedo, eh, silenciar a los periodistas y silenciar a todo que se oponga a este nuevo desgobierno parece ser que esa es la indicación si no pues ya hubieran resuelto la situación y hubieran hecho los mecanismos adecuados ahorita está el caso de una periodista que se llama Bielka o Vietka, eh, Batres que a ver si nos da tiempo lo comentaremos y si no pues para el video del día de mañana porque es una situación que de verdad eh, despierta o vamos a decir, infunde alertas a periodistas, comunicadores, entre otros, hasta activistas también compas. Y bueno, pues eh, vamos a comenzar con esta situación de Javier Jiménez Sprum. El titular dice él que aclara que el departamento de Houston pues no es suyo, sino que es de una empresa en Texas. Comenta que eh, el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues eh, a través del diario El Reforma, comenta Animal Político, omitió en su declaración de bienes que es dueño de un departamento en Houston, Texas. Reportó este lunes el diario Reforma. El inmueble tiene un valor aproximado de 6.6 millones de pesos y unos 158 metros cuadrados. Horas después, el funcionario negó la información en un comunicado. Según los registros oficiales de Texas consultados por El Reforma, el condominio 603 de la Torre Briar Place, eh, perdón, es place eh, fue adquirido a través de, una de la empresa Houston Realize Real Estate Inc, compañía que fundó en enero del 2016. Publica la aclaración sobre departamento en Houston. Bueno, esto es el comentario que hace Animal Político. Y luego Proceso dice. Que el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues no declaró o no incluyó en su declaración patrimonial que era de su esposa y luego se lo cedió a su hijo las acciones del inmueble. Según comenta, el eh, Proceso fue adquirido por su esposa Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar en 92 y luego donado en 2016 a una sociedad de la que fue administrador y cuyas acciones la cedió a su hijo. Fue adquirido, dice él, en 1992 por su esposa y en 2016 fue donado a una sociedad estadounidense en la que con toda transparencia fungí como administrador asunto que es de dominio público, dijo. Además... A su regreso como funcionario público, las acciones de esta sociedad que se encuentran a su nombre pasaron a la titularidad de su hijo, Javier Jiménez Gutiérrez, que añadió, también especifica que su hijo se desempeña como administrador de esta sociedad. Como ustedes saben, fue presidente del Consejo de Administración de NEC de México entre 1996 a 2016, según su declaración patrimonial. En ella no reportó ningún inmueble en su declaración de bienes, como se puede consultar en la plataforma de Claranet de la Secretaría de la llamada Función Pública. En su declaración reporta un ingreso mensual de 166.577 pesos por cargo público sin ingresos extra y señala que posee un Toyota Camry. Modelo 2013, y un Honda MDX de la marca Cura, modelo 2012, además de una colección de libros con un valor de 3 millones de pesos y tres cuentas bancarias. Pues ahí lo tienen, compás. Esta situación que pues no quiso declarar, lo cual levanta sospechas sobre la situación, pues, que la que está incurriendo, ¿no? Porque así como Sánchez Cordero, que pues tampoco declaró o que ocultó. La Secretaría de la Función Pública, por varias razones, y que ahora sale Sánchez Cordero, pues a decir que no, que los que ocultaron fue la Función Pública, lo cual no creemos, o sí creemos que haya pasado de eso, pero por órdenes de ella o del patrón Andrés Manuel López Obrador, el patrón, pues la verdad que deja mucho que desear, y más con las imposiciones que quiere hacer de la termoeléctrica en Morelos, además de un gasoducto, entre otras cosas, pues que se está generando, ¿verdad? Y pues ahí lo tienen, eh, no es. Eh, eh, vamos a decir, no es diferente al anterior desgobierno. Aquí van a empezar a darse muchas cosas que ya les habíamos dicho desde hace mucho, desde que supimos los nombramientos de varios funcionarios públicos que, pues, tienen una cola larga que le pisen. Pues, sabíamos de esta situación, compas. Bueno, veo que no están escribiendo, pues, bueno, yo voy a seguir. Eh, les estaba mencionando, eh, creo que por ahí ya lo checaron en videos del canal del, de Aris y de Grillonautas, pues al parecer se presume que Cártel Jalisco Nueva Generación ya se encuentra en la Ciudad de México, pero sobre todo en la delegación Gustavo Amadero. Eh, presuntos integrantes de este cártel o grupo narcoparamilitar llamado Jalisco Nueva Generación irrumpieron en la escena pública capitalina, menciona proceso, y lanzaron una abierta amenaza a los delincuentes que operan en esa alcaldía, pues de a partir de ahora advirtieron trabajarán en la zona. Pero chequen en una situación, dicen que en el video que subieron a las redes sociales y que se viralizó en la mañana del día de hoy lunes. Un joven con el rostro semi cubierto por pasamontañas y con una gorra, eh, teniendo las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, el de las cuatro letras, y que se autodenominó el canguro, amenazó de muerte a toda la gente que se le sorprenda robando niños, motitos y teléfonos en esa alcaldía, pero sobre todo en la zona de Cuautepec. Entre ellas colonias como Zona Escolar, Cuautepec Barrio Bajo. Barrio Alto, La Pastora, Chalma y La Preciosa Sangre, donde afirman que ya estarán trabajando. Fíjense, en el video firmado por el canguro, la vaquita y el JR, se observan a cinco sujetos a bordo de un vehículo portando armas largas y con el rostro cubierto. Dicen ellos que son gente que andan trabajando aquí y que van a estar para cuidar a la gente. Bueno, van a cuidar al pueblo. Así que pónganse, así dice ¿eh? Vergas. Es primera y última vez que les hago este mensaje atentamente el canguro, la vaquita y todo el equipo que andamos aquí trabajando y el junior de aquí de zona escolar. Bueno, el JR, perdón, no es junior, es el JR. En respuesta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, probablemente del desgobierno federal, informó que el material está siendo analizado para obtener datos que lleven a la vaquita y al canguro, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Ustedes vieron ese video. Bueno, déjame comentarles algo con respecto a esto. Esto es, esto es alarmante. Pero, ojo, no es directamente gente del Cártel Jalisco. Hace mucho, compas, desde hace dos años a mí me habían comentado cuando yo andaba en esos rumbos y ahorita ya no, porque obviamente pues ya las cosas se han puesto difíciles y ahora con esto pues va a estar peor, ¿no? Eh, me habían comentado que un tal J.R. No creo, no sé, miren, yo creo que sí puede ser el mismo. Andaba mucho en la zona de la presa, en la zona de San Juanico, en varias zonas de esta región norte, la que es de la Sierra de Guadalupe, para que ustedes lo chequen, pero pertenece o perteneció, o no sabemos si sigue perteneciendo, pero aquí les va la cosa más chistosa, ¿no? La familia michoacana, bueno. Eh, si sí anda imperando la familia michoacana en esa región porque hay testigos, hay gente que conoce eh, a estos tipejos, ¿no? para no decirles otra cosa, ¿no? porque ya la neta ahorita, pues con las groserías que dije ayer, pues ya ahorita ni me dan ganas, pero este, miren lo que sospechan es que, o yo, y yo también compas, que es gente de la familia michoacana. Que probablemente Compa se alió con el cártel Jalisco. Les voy a comentar por qué. Y ustedes saben la historia de lo que está ocurriendo en Michoacán y lo conocen a través de la voz de por ahí de alguien que ustedes pues, conocen, ¿no? Que fue autodefensa. Bueno. Eh, miren. Mmm, la familia michoacana, como los Viagras, que ahora se autodenomina la nueva familia como gente que pues, estuvo con el Chango Méndez y con otros que por ahí estuvieron en la época de, un, de uno de los líderes famosos del cártel Jalisco, del cártel, Jalisco, del cártel bueno, de la familia Michoacán en aquel tiempo, en los años 90, ustedes recordarán, no recuerdo el nombre de esta, de esta persona, por ahí lo menciona este, este señor de, que fue autodefensa, ¿no? Y que también pues tiene tratos con Mireles, entre otras cosas, ¿no? Gente del cártel Jalisco. Y los Viagras. Miren, ustedes saben que en Michoacán imperan varios cárteles, pero sobre todo los Viagras, que son los que aterrorizan más. Si hubiera estado cártel Jalisco en Michoacán, Compas, como les vuelvo a mencionar, ya hubieran pasado muchas cosas y todavía peores. Ahora, lo que se presume, Compas, es que... Eh, ellos pueden hacerse pasar por Cártel Jalisco, pero ya con el permiso del Mencho o con otro de los, de los cabecillas, de los líderes de, de esas regiones que ahora están tomando, pero sobre todo en la zona oriente y en la parte norte de la Ciudad de México. Eh, estos datos yo ya los tenía, yo, la, yo lo investigué cuando empezó, cuando yo empezaba a publicar los videos de ustedes, ustedes ya saben quién, ¿no? Eh, la persona que ustedes conocen. Y sí, me dijeron que hay datos que son ciertos, pero hay datos que todavía no están comprobados, pero bueno, eso no vamos a entrar en esos detalles. Eh, yo no dudo que Cártel Jalisco eh, no esté, o sea, si sí está, pudiera eh, estar, por ejemplo, con lo del Cártel de Tláhuac, que ahorita ya empezaron a deshacer. Sin embargo, eh, ahorita con esta situación que está empezando a crecer y se está empezando a fortalecer el Cártel Jalisco... Probablemente ya hayan entrado, pero hayan entrado a través de la familia michoacana. Como ustedes saben, entre los Viagras y Cartel Jalisco no hay una guerra como se los han manejado, porque si fuera así, estaríamos hablando de una situación como en Tamaulipas, como en Sinaloa, como en Guerrero. Michoacán todavía no ha llegado a esos grados, compas. Pero sí han ocurrido varias situaciones que lo han generado precisamente los Viagras para hacer creer a la gente que en Michoacán si sí hay cártel Jalisco no, si sí hay una tregua hay un arreglo, hay un trato porque sobre todo en la parte norte de Michoacán ya colindante con Guanajuato hay gente que está en, en vamos a decir en colusión con cártel Jalisco que se dedican al robo de, de combustible si ¿sí? ustedes saben y son los que le andan peleando al cártel de Santa Rosa de Lima, bueno este grupo también pinche narco paramilitar que ya se está deshaciendo compas, ya definitivamente no tarda en deshacerse para que eh, Jalisco, eh, pues empieza a hacer su propio imperio, ¿no? O sea, es que a ese grado el desgobierno ha permitido tanto el que fue de Peña Nieto y parte de Calderón, como ahora Andrés Manuel López Obrador que sigue protegiendo. Y vamos a ver qué va a hacer en esta situación al investigar a estos presuntos, eh, eh, hay, bueno, gente del Cártel Jalisco, pero que yo no dejo de dudar que sean familia michoacana y que estén ya con arreglos, con cártel Jalisco, y si no pueden investigarlo, ¿eh? y no van a, a, a descubrir que, que están en guerra, ¿eh? sino al contrario, hay tratos entre ellos. Eh, sobre todo por, por el nombre de, del JR, que me mencionaban, les digo, hace años, de que andaban, sobre todo en esas zonas de la presa, de las arocárdenas, de San Juanico, pues era gente de la familia michoacana que vivía en las faldas de, del Chiquihuite de lo que es la parte. Este, en que, pues bueno, Cuautepec, pues, obviamente está cerca de las faldas del Chicuhuite, pero digamos del lado poniente, y el del lado oriente, pues es este, la presa, toda esa parte de, de, de cárdenas San Juanico, toda, toda esa región de ahora del Estado de México, de Tlanepantla. Entonces se escuchaba el nombre del JR como parte de la familia michoacana en esa zona. Hay otro JR que pues está eh, en otro, en otra zona de Michoacán, pero siempre esos nombres se los ponen entre ellos porque, por ejemplo, si basado en la película esta del infierno donde sale Damián Alcázar, pues también pudiera estar eh, dando la historia de cómo surgió la familia michoacana y los dos bandos que existían. Por eso, Luis Estrada se basa mucho en la historia porque de ahí salieron gente de la familia. Entonces estaba contando una historia de ese cartel o de ese grupo narcoparamilitar ahora. Entonces, compas, eh, es, es grave. Porque la gente ahora va a estar doblemente amenazada. Y no estamos hablando de los contrarios. Estamos hablando de la gente de Cuautepec, de la gente de Chalma, que ya está conlindante con municipio de Tlanepantla, o sea, lo que es el Tenayo, porque ahí también anda imperando la familia michoacana, y entre otros. Porque ellos no mencionan familia michoacana, ¿eh? Ellos no mencionan familia michoacana, porque obviamente pues, son ellos. Si lo hubieran mencionado, pues estaríamos diciendo que entonces sí hay una, una confrontación. Probablemente con los templarios, sí. Yo no dudo que con los templarios no lo haya. Sí, sí lo hay, porque pues no, no se lleva ni el este cabrón del. bueno, que supuestamente sigue vivo, que pues no se ha comprobado, que no hay pruebas de que siga vivo el Chayo y el Mencho. Y que por eso el Mencho no se puede meter a Michoacán. Bueno, es un desmadre, ¿no? Pero que ahora con los Viagras pues ya pueden meterse poco a poco, porque ya están teniendo estas relaciones eh, amistosas y sus guerritas floridas que pues los que siguen afectan pues es al pueblo, ¿no? No solamente a Michoacán, sino ahora pues a la zona norte de la Ciudad de México y el Estado de México también, tanto la parte norte como la parte oriente como en el caso de de Nesagualcoyotlo, este, Iztapaluca, entre otros, hasta Chimalhuacán, compas. Y que ahora pues ya se andan metiendo en Iztapalapa. Bueno, ahorita vamos con el tema de Iztapalapa, porque también pudiera estar relacionado. Entonces, fíjense, y es un mensaje para la gente de la Gustavo Madero, y la gente de Coatepec sobre todo. Yo no les estoy diciendo que se levanten en armas. Pero tienen que diseñar un plan de estrategia, en todo caso, que el desgobierno, tanto el federal como el de la Ciudad de México, eso es a lo que yo voy, ¿no? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Chiguil, el, del al, el alcalde de Morena, del primor, de la Gustavo Madero? Porque tiene muchos antecedentes negativos. Chiguil, Francisco Chiguil, estuvo relacionado con lo del News Divine, cuando fue eh, delegado de, de la GAM, ¿no? Hace un par, bueno. Una década casi, ¿no? Y en la situación de, de Claudia Sheinbaum, ¿qué van a hacer? Porque, porque les corresponde, ¿no? El desgobierno federal, pues obviamente también tienen que hacer su trabajo. Pero ¿qué va a pasar si no sucede algo? Pues la gente tiene que diseñar un plan, porque tienen dedos. Si en todo caso el desgobierno no quiere hacer el trabajo, pues la gente se va a tener que organizar. Pero la cuestión es si lo van a hacer o se van a ir de ahí. Parece ser, compas, que el mensaje que están enviando, eso de que, pues, en, ellos dicen, fíjense, ellos no dicen que los van a matar a, o que los van a detener, sino que van a ir a matar a sus familiares. ¿Qué significa eso, compas? Significa que pues no vienen a, a hacer lo que ellos dicen, sino vienen para otra cosa. Cuando dicen familiares, solamente gente cobarde lo hace, gente criminal. Ellos no vienen a salvar ni ayudar al pueblo, vienen a perjudicar a más gente, porque en todo caso, si ellos agarran y al azar escogen a uno que no les caiga bien, no solamente van a ir por él, van a ir contra su familia. ¿Ustedes creen que ellos tengan supuestamente eh, tecnología para rastrear y, y descubrir quiénes son los que andan haciendo esa, esas cosas? O, por ejemplo, hacer el trabajo conforme a la ley. No, la cuestión es, es la siguiente, compas. Todavía, espérense, les envía ese mensaje, pues obviamente porque vienen a, a quitarles la plaza, porque en esa zona, compas Coatepec, déjense de la droga. Hay mucha agua, ¿eh? Mucha agua, y yo no dudo que haya alguien detrás del desgobierno, tanto del PRD, que estuvo anteriormente, que Víctor Hugo Lobo protegía a, ese, a esos criminales como también hay empresarios. ¿eh? Yo se los digo y se, se los aseguro, porque ¿cómo carajos pueden entrar Cártel Jalisco a Cuautepec? Si Cuautepec no es... Eh, miren, sí hay zonas de Cuautepec donde se vende mucho la, la droga, no es narcomenudeo, pero algo descubrieron, compas. Y para que Cártel Jalisco entre, algo detectaron. Uno de ellos es agua o la otra son ductos, porque también pasan ductos de combustible. En esa zona. Por si no lo sabían, si no, investiguenlo en qué parte de Cuautepec pasan los ductos de Pemex. Porque también eso también es un negocio. Pero yo digo que es el agua. Y necesitan. Eh, hay un plan, no sé si ustedes saben, por ahí se mencionó mucho que, que a Cuauhtepec lo quieren eh, modernizar, pero nada más para la gente rica. Miren, y es fácil de detectar. Claudia Schenbaum quiere hacer el cablebus. ¿Para qué hacer un cablebus en Coctepec? ¿Nunca se han preguntado por qué, compas? Investíguenlo y se van a dar cuenta de algo muy interesante. Y que de ahí puede despertar varias cosas. Saludos, viejo Ponky, gracias por acompañarnos. Perdón, apenas acabo de ver el chat. ¿Sí me entienden, compas? O sea. Para que entren algo vieron, algo descubrieron. No creo que sea solamente la marihuana o la droga o otra cosa. Hay algo más para que hayan hecho esa situación. Y obviamente pues la gente está en peligro, porque la gente pues está expuesta. Y no solamente los contrarios, ¿no? Pues, es la gente inocente, la gente que trabaja, la gente que lleva que tiene su negocio, pues van a ser extorsionados, compadre. ¿Ustedes creen que, que el cártel Jalisco ayuda a la gente? Si ayudara a la gente, no estarían haciendo lo que están haciendo. Es más como el cártel de Sinaloa, supuestamente ayudaba a la gente, ¿no? Sí, pero ¿bajo qué condición lo hacían? No? ¿Qué condiciones te ponían los de Sinaloa? Pues no denuncies. Pues es lo mismo que va a pasar ahí en Cuautepec, pero son peores, porque ahí son sanguinarios, porque en la sangre llevan eh, eh, el ser sanguinarios, como en Michoacán, porque son familia michoacana, compas. Pero ahora se van a fortalecer supuestamente al ser cartel Jalisco, porque ya les, les han de verdad dado armas pues, de alto calibre, y ahí se ven las imágenes. Y en, y en el día, compas, en el día van pasando en esa zona, wow, eso es, de verdad es, es perturbador. En el día, pasando camionetas. Yo pensaba que nada más era en la noche. Por eso ya no ando en esos lugares, compas. Y allá. Y la gente tiene que buscar la manera de ver cómo se van a organizar. Pero ya no les quiero dar más ideas porque eso ya depende de ellos, de la gente de ahí. Yo digo que... Y a mí me duele mucho, compas, y de hecho, por eso estoy haciendo esta transmisión con el dolor del corazón. Ahorita me siento mal, porque después de ver eso me pongo a pensar muchas cosas: de qué carajos o qué diantres está pasando. Creo que se ha vuelto peor de lo que estábamos pensando, todavía de lo que estábamos mencionando en transmisiones anteriores. Esto cada vez se vuelve como si estuviéramos viviendo en Afganistán, en Irak o en Somalia, pero en una forma disfrazada. Y es peligroso. Mientras podamos hacer transmisiones, pues lo vamos a hacer. Cuando ya no compas, pues, probablemente porque esté enfermo o por otra razón. Sí, me siento muy mal. Y yo no quería hacer transmisión, pero dije, no, es que se tiene que hablar de esto. Porque hay muchas dudas. Entonces, pues. Lo que nos queda es la organización. Por ejemplo, ahorita. Ustedes ya supieron, ¿no? En la carta que enviaron las mujeres zapatistas, hablando de esa situación, eh, que pues, obviamente, por las por las complicaciones que hay a causa de los megaproyectos como el Tren Maya y el corredor transísmico, así como las amenazas hacia las, hacia la zona norte de Chiapas, sobre todo en las bases zapatistas, pues es difícil darles la seguridad que lo hicieron con anterioridad en el tercer encuentro. Bueno, para el tercer o segundo encuentro que Segundo encuentro, ¿verdad? O tercero, no, no recuerdo bien. Y eh, es muy difícil, tuvieron que cancelar, que para el mes de marzo que sí iba a ser, ahora ya no, ahora pues hasta nuevo aviso, ¿no? Pero aún así, eh, dicen, sigan luchando, hagan sus propios encuentros en sus comunidades en donde se sientan más seguras. Porque de verdad, están ocurriendo... Más violencia de la que nosotros habíamos pensado, y sobre todo a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes. A las mujeres que pues las vean muy hermosas, muy bonitas, y que quieran tenerlas para después desecharlas como basura. Y no, compas. Hay que protegerlas. Hay que, hay, ellas se tienen que proteger, porque ese es el botín que buscan estos desgraciados. Este, este grupo narcoparamilitar, entre otros. También por eso, compas. Y duele mucho, eh, pero tenemos que darle. Y las mujeres tienen que estar lo más unidas posibles y hacer sororidad, porque si no, estos cabrones van a seguirse aprovechando. Estos desgraciados. Yo ojo con la gente de gente de la Gustavo Madero. Vayanle pensando cómo se van a organizar y cómo van a proceder. Hacer las denuncias sin que estos cabrones los detecten. Porque vamos a suponer, no tienen tecnología tan amplia. El gobierno sí la tiene, pero hay que ver si la voluntad del gobierno es detener a estos tipos y saber hasta dónde está coludido el desgobierno, tanto federal como el de la Ciudad de México, o como el delegacional. Porque sabemos que cuando estuvo Víctor Hugo Lobo en AGAM. Protegió a este tipo de criminales. En fin. Eso lo vamos a ver, pero como les digo. Buenas noches, Nico de Poza Rica, gracias por acompañarnos. Duele mucho, ¿eh? Pero bueno. Vámonos a Iztapalapa, porque en Iztapalapa la situación, pues, cada vez se vuelve más complicada. Santa María hasta Huacán. Ocurrió una balacera a las 10.47 de la mañana en la zona de Ermite, Iztapalapa y reforma urbana. Según un comunicado a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, una balacera ocurrida en la colonia Santa María Astahuacán, alcaldía de Iztapalapa, dejó como saldo tres personas muertas y tres lesionadas. Además, habían encontrado una persona muerta y a cinco lesionados quienes fueron trasladados a un hospital. El presunto atacante de 30 años fue hospitalizado por lesiones provocadas por golpes y se le aseguró una pistola calibre 0.22 milímetros. En el hospital murieron las dos víctimas, mientras que otras tres permanecen en observación. Según el diario El Reforma, el presunto atacante es un mototaxista quien abrió fuego contra las víctimas luego de una discusión por un percance vial en las que se vieron involucrados varios conductores del transporte público. Testigos relataron tras la discusión las víctimas persiguieron a los mototaxistas un par de cuadras hasta que uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones por estos hechos el MP de la Coordinación Territorial Estapal Estapalapa 6, el agente inició una carpeta de investigación por delito de homicidio doloso por disparo de fuego en esa zona se encuentran presumiblemente dos grupos narcoparamilitares Klauak los que quedan de Klauak y la unión de Tepito. Ahí se los dejo. Tepito. Beltrán Leiva. Cláhuac, Carter Jalisco. Ahí lo tienen, ¿no? Es una situación que, por ejemplo. ¿Quién está Clara Brugada, no? Y luego. Ah, que iban a hacer un estadio eh, en esa zona. No, bueno, no por ahí, sino un poquito más hacia, hacia la izquierda, ¿no? Es que conozco esa zona. Eh, pero pues miren ustedes, ¿no? Hasta dónde están topados los criminales. Hasta en el transporte público, ¿no? En fin. Palapa vuelve a ser foco de la delincuencia. Y es grave, compas. ¿Y quién está mal gobernando? Pues Morena. Que no les gusta que les digan los fanáticos de López Obrador, pero pues es que, o sea, ustedes también se manchan de sangre, yo no, o sea, yo tengo que dar las notas. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a la gente, no porque quiera perjudicar o porque a mí me estén pagando, no sé, o sea, lo que ustedes digan, pero todo es mentira, ¿no? Lo que yo digo o lo que dicen los demás compas, lo sacamos de otras publicaciones, verificamos lo que hay eh, en las notas antes de sacarlas al aire. Eso es lo que no saben estos pendejos, eh, compas. Eh, nos conocen durante mucho tiempo. Y pues obviamente son del PRI, del PAN, como les mencioné ayer, del PRD, que pues están trabajando para López Obrador. Ya lo sacó lo que sigue TV, que de hecho ya le habíamos mencionado años anteriores sobre esta situación, que no lo quiso sacar, bueno, ya lo sacó y no es demasiado tarde, qué bueno, ¿no? Y no fui el único, fueron varios que le dijeron, mira, aquí hay varias cosas, saca porque después a ti te van a meter en un problema. Y ya ven, ¿no? Tuvo que sacar porque sí, la verdad dice, no manches, esto es grave. Nos vamos a Chiapas, porque en Chiapas las cosas también están complicadas contra los comunicadores, locutores y periodistas y activistas. Disparan contra un locutor y dueño de una estación de radio de Chicomuzu, Muzuelo, perdón, Chicomuzuelo, en Chiapas, Berzaín Galvez. Fue atacado a balazos este lunes. De acuerdo con el reporte del diario Reforma, el locutor fue encontrado con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo. Conocido como el Supernene, fue trasladado a Frontera Comalapa y posteriormente a Comitán. Debido a la gravedad de las heridas, periodistas de Chiapas condenaron el ataque y exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía General de la República el esclarecimiento de los hechos. También demandaron la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos para que se garanticen condiciones para el libre ejercicio del periodismo. Recordar que el año pasado, en septiembre, en Yajalón, Chiapas, fue asesinado el periodista Mario Gómez, quien colaboraba para el, el Heraldo de Chiapas y cuyo homicidio han sido detenidas dos personas que son supuestamente presuntos autores materiales. Eso es mentira. Alguien más poderoso que haya contratado a estos cabrones es el que son los que tuvieron que ver, ¿no? O el que tuvo que ver. El mismo año, en octubre, el periodista Sergio Martínez González fue asesinado en Tuxtla Chico. En lo que va del año, van asesinados dos periodistas, Rafael Murúa en Baja California Sur y Jesús Ramos Rodríguez en Tabasco. Además, en el estado de México también, compas. El, el periodista que fue asesinado en Ecatepec. En el 2018, 10 periodistas fueron asesinados en México y la mayoría de los homicidios continúan impunes. Y luego dicen que no digamos nada de López Obrador, ni de los colaboradores, ni nada, nada. Pero sigue pasando. Rutilio Escandón, ¿qué ha hecho? Nada. Se ha mantenido en silencio. Es cómplice. Van a salir con que en la noche, en la mañana no se puede solucionar. No, yo no estoy diciendo eso. Pero hay mecanismos adecuados para proteger a los periodistas. Y se debe de actuar así, porque están en riesgo, porque los quieren silenciar para que no hablen de lo que está pasando en Chiapas, para que no estén hablando de lo que está pasando en sus regiones, ¿no? Porque hay cárteles, yo no dudo que Cártel Jalisco Los Zetas anden en esa región, o grupos narcoparamilitares ligados al PRI, como Paz y Justicia, entre otros, ¿no? Y los políticos, esos caciques, pues siguen comprando a sicarios, pues obviamente dejándolos entrar, como a Jalisco, Zetas, entre otros, ¿no? Pues así parece, y más como se vienen los megaproyectos, las mineras, el Tren Maya, y entre otros, pues están tratando de silenciar y que la gente pues, no hable. Pero no tienen por qué caer en esas cosas, compas. Deben de seguir denunciando, porque lo que pasa en Chiapas pasa en todo México. Pues ahí lo tienen, compas. Déjenme descansar un poco. Saludos a las personas que estén pues, en estos momentos escuchando la transmisión. Ya me está dando también sueño, pero tengo que hablar de esto. Y es que en el Estado de México, compas, eh, pues, siguen ocurriendo cosas. Alfredo del Mazo, los alcaldes que mal gobiernan ahí, son responsables de seguir permitiendo a estos lacras, grupos narcoparamilitares, que sigan imperando en esta entidad policías además que balearon a padre e hijo por no subirse a una patrulla en Naucalpan en el Estado de México además policías estatales mataron a una jovencita de 21 años en la vía Morelos y ya fueron detenidos ¿eh? pero vamos a ver qué pasa con ellos, déjenles, leo lo del padre y el hijo, de verdad esto es monstruoso, no lo voy a mostrar las imágenes porque pues la verdad son fuertes eh... Déjenles comparto. Policías balean a padre e hijo porque, pues ya saben, ¿no? Los cabrones, estos sicarios con uniforme, porque son dos casos de sicarios con uniforme que no saben hacer su trabajo y, pues ya saben. Ay, ah, es que ¿por qué nunca lo dijiste de del PRI? ¿Por qué nunca lo dijiste de no sé qué? Perdón, lo dijimos siempre y ahora que está el primor también lo vamos a decir, ¿eh? que siguen pasando estas cosas. Les voy a leer lo que comentan en a fondo Estado de México. Fueron los policías sí, fueron los policías, le dije a mi hija que anotara el número de la patrulla. Mi esposo no estaba armado, mentira que estaba armado. Esos malditos me lo mataron. Así dice la madre, comentó con lágrimas en los ojos la esposa de la víctima. Esta madrugada, el día de hoy lunes, un hombre murió y otro resultó herido por una bala en la calle Jazmín, en la colonia Lomalinda, en el municipio de Naucalpan. Las víctimas, padre e hijo, se encontraban bebiendo en la vía pública cuando arribaron policías del grupo Geri o Geri y les pidieron una revisión, y de acuerdo con el testimonio de los habitantes de Lomalinda, los primeros permitieron la revisión, pero se negaron a subir a la patrulla y por eso los policías le dispararon. Fíjense, ah, pero van a salir los pendejos. Es que estaban tomando en la vía pública. Bueno, ok, es una falta administrativa, pero para eso se tenían que poner agresivos los policías, para eso les tuvieron que disparar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran cometido otra cosa? ¿Ustedes creen que pasaría lo mismo? La respuesta es no, porque conocemos hasta dónde están coludidos los cuerpos policíacos. Y no por ellos tienen que pagar la gente y les tienen que mandar a la Guardia Nacional o a cualquier militar que pues, está más loco que estos pendejos, ¿no? Esa es la situación. Déjenles, termino de leer. En el lugar murió uno de los hombres aproximadamente de 50 años, mientras que su hijo fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital cercano. De acuerdo con elementos policíacos, las personas que se encontraban bebiendo en la vía pública estaban armadas. ¿Será cierto que estuvieron armadas? Y dicen que por ellos dispararon. Y en el lugar nunca fue encontrada alguna arma. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Mientras el lesionado era trasladado de un hospital, la zona fue acordonada y en resguardo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ante lo ocurrido, los habitantes de esta colonia aseguraron que no es la primera vez que sucede que policías de este grupo disparen contra las personas. Hace dos semanas ocurrió lo mismo. Afortunadamente no le dieron a nadie, pero... A de... ver, dejen de cambio esto porque ay, apenas me estoy dando cuenta. Perdón, compas, permítanme. Era aquí. Ahí está el Estado de México. Para que sepan que pues, ya estamos hablando del Estado de México. Sí, hay varias notas. Eh... Era una patrulla, policías encapuchados del mismo grupo, Jerry Hasta ahora continúan las investigaciones correspondientes y no han informado sobre alguna persona detenida por estos hechos. De verdad es lamentable, ¿eh? En AUCALPA, sicarios con uniforme, le dispararon a padre e hijo que yo les apuesto, no traían arma. Solamente estaban bebiendo, era una falta administrativa, pero no tenían por qué portarse de esa manera los policías y levantarlos, porque los iban a levantar. ¿eh? Si yo hubo un antecedente hace dos semanas, pudo haber pasado lo mismo. Ahora pasó lo peor. Y enfrente, casi enfrente de los vecinos. Es grave, es muy grave. Y luego otra, otra situación que da más coraje. Policías estatales en Ecatepec le disparan a una jovencita de 21 años. Ah, pero ¿qué van a decir los, los imbéciles que ustedes ya conocen? Es que algo hizo la jovencita. Ah, no me digas si tienes pruebas de que algo hizo la jovencita. Yo me pregunto. Porque luego salen así, ¿eh? Esto ocurrió en la Vía Morelos, una de las avenidas principales del municipio de Catepec. El grupo de fuerzas especiales dispararon a tripulantes de un auto debido a que estos se negaron a detenerse para una revisión sobre la Vía Morelos, lesionando a una joven de 21 años que después murió en el hospital. Esto ocurrió a las 10 de la noche del domingo 10 ayer sobre la vía Morelos. Se presume que fue a la altura de Cerro Gordo, elementos del grupo de las Fuerzas Especiales FES de la Policía Estatal, de los sicarios del mal gobierno de Alfredo del Mazo, quienes efectuaban un operativo comenzaron a perseguir un vehículo tipo Tsuru color blanco que no quiso detenerse al marcarles el alto. Los irresponsables uniformados dispararon contra el vehículo al llegar al poblado de Santa Clara Cuatita del municipio de Catepec, y sus balazos impactaron con una jovencita de 21 años que fue trasladada a la clínica 76 de LIMS y quien dio a conocer los hechos. Desafortunadamente, Carla, así se llamaba la víctima, murió una hora después de ingresar al nosocomio, donde falleció a consecuencia de la herida de bala que recibió. Hasta el momento se desconoce el número de la patrulla donde viajaban al menos seis elementos de la FES o del FES de las fuerzas estatales de seguridad quienes tendrán que responder por estos actos causando la muerte de una mujer de tan solo 21 años de edad. ¿Y por qué les quería marcar el alto, no? Y luego, bueno, las Luego hay retenes falsos, compas, por esa razón. Es que ya no se sabe. Y muchos van a decir es que justifico, porque qué tal si eran criminales y no, no, no. Es que no, 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 no debe ser así. Si no se quisieron detener, pues no creo que porque traían armas, no está comprobado ni en la nota dice que ellos traían armas. Así como en el otro tampoco traían armas, aquí menos. No traían nada. Es que les quisieron extorsionar. Y a esa hora, pues es más raro todavía, compas. Y eran policías extorsionadores. Se los apuesto, porque para la forma y la manera en cómo ellos hicieron, sin pedir apoyo, porque ellos debieron haber pedido apoyo y no dispararles de esa manera. ¿Saben por qué los, lo hacen? Les voy a explicar. Además de extorsión, porque se ganan un bono. Por cada detención que ellos realicen, ganan un bono. ¿Sabían eso? Por eso hacen esas pendejadas. Y tratan de inculpar a alguien para que digan, ay, hiciste un buen trabajo, eres un héroe. Así son los militares ¿eh? también. Para que los premien, sabiendo que son personas inocentes. Por eso hay levantones. Y también porque les paga el crimen organizado para hacer eso. Y gente de la política o de los grupos empresariales. Es lamentable lo que pasó en Ecatepec. Como ustedes saben, hombres armados intentaron asesinar a un diputado del Primor en el Estado de México sobre la autopista. Eh, perdón, es la autopista, de la carretera Texquiac-Zumpango. Pues esa zona es del cártel Jalisco, familia michoacana también. Pues es lo mismo que pasa en la zona de la Ciudad de México. También lincharon a un delincuente en Ecatepec, en la colonia rústica Halostoc, al no haber un policías que hagan el trabajo, pues ya saben, ¿no? Como lo que pasó en Tecámac, me parece que también agarraron a una persona en Sierra Hermosa, ahí cerca del Chedrawi, pues ya lo habían detenido bien todo y todavía lo golpean, no hagan eso, si lo van a detener, déjenlo, agárrenlo y ahí espérense a que llegue la policía, pero no lo empiecen a patear. ¿Saben por qué? Porque también actuarían como él, como un criminal. Y eso se llama eh, apología. No, no es apología, es, pues sí, provocar eh, algo más grave. Y pues que este güey salga liberado. Aunque ustedes no lo crean, por eso se les pide que no hagan eso. Si en caso de que él se resista, bueno, pues usar la autodefensa. Pero mientras él no se haya resistido, no tienen por qué patearle. ¿eh? En, en video se ve cómo lo patean y todo, ¿no? O sea. Eso no. Yo no sé por qué hacen eso, pero en fin. Solitos buscan que lo liberen y que pues... O sea. Y la gente pues no tienen por qué actuar como criminales. Atacan a dos jóvenes afuera de una tienda en el Estado de México. Déjenme ver en dónde fue. Ay, no es que no me gusta leer estas notas, pero bueno, tengo que hacerlo. Fue. En esa hualcoyo, fíjense nomás, en esa cuántos incidentes nuevos. No ¿Se acuerdan de los reporteros ayer? Ahora pasó otra vez en esa. Pero ahí los policías no están, ¿verdad? Pero sí agreden a los periodistas, pero no repelen a los delincuentes o no los detienen, ¿verdad? Y se desquitan con los periodistas por la impotencia, el no poder hacer las cosas, por no tener la capacidad, compas. En la zona sur del Estado de México, tres jóvenes fueron secuestrados por un grupo armado, obviamente, la familia Michoacana, grupo de los Viagras. Secuestran a tres jóvenes en la zona eh, sur, déjeme ver por dónde es, uh -huh. que se dirigían a Cuernavaca y pues obviamente se les hizo fácil ir por ahí, ahí por Mani Malinalco. Sí, cártel, cártel, familia Michoacana, los Viagras, andan en esa zona del Estado de México. Y no aparecen estos jóvenes. Es de verdad lamentable. También el feminicidio ha llegado al número 22. Déjeme checar esta nota. Pero... Ay, Dios, 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 Es que sí, de verdad, eh, duele dar estas noticias. En Santiago, Tlacotepec, déjame, déjeme ver. También un, un cuerpo de una mujer fue encontrado en las aguas negras del Estado de México. Ahorita lo vamos a checar. Llega al 22, 22 feminicidios en dos meses. Una mujer y dos hombres que iban a una fiesta, fíjense, en Clacotepec, no sé dónde queda en esa zona, es que no dicen en qué municipio es, pero bueno. Fue el día sábado 9. Y pues como ustedes saben, ¿no? El Andrés Manuel le mandó 600 elementos del llamado ejército mexicano. ¿Y de qué ha servido, compás? Si en el Estado de México sigue subiendo. Ah, pero también dicen que bajó un 20% la delincuencia en Ecatepec. ¡Wow! Eh, y yo no sé cómo, cómo sacaron esos datos. Ahorita se los leo también eso porque, de verdad, en San Isidro... ¡Ay, oh, no, está horrible! Pero... De, ¡Ay, voy a tener que ver esa foto! Es que... No deberían de poner las fotos así. Pero en fin. Eso fue en los Reyes La Paz en la colonia San Isidro a las 3 de la tarde del jueves pasado. Es de verdad lamentable. Ay, lo del monstruo Osvaldo del municipio de Coacalco, 28 años. El homicidio de dos personas. Cada cosa que sucede en esa parte pues, se multiplican como si alguien los adiestrara. Ay, déjenles leer lo de Catepec. Miren, la verdad es que es, es increíble que... Como el alcalde, perdón. El alcalde de... Eh, ese pinche alcalde, bueno el jefe de plaza se los leo fue hace cuatro días en la Fondo Estado de México y yo no sé cómo hay gente que cree en eso no porque las carpetas de investigación hayan bajado, significa porque ahorita les explico por qué eh, significa que ya no hubo nada, no, lo que pasa es que cuando hubo el cambio de administración no hubo muchas denuncias porque obviamente pues no había quien los quien los, este... ¿Cómo se dice? ¿Quién los atendiera? Eso es uno. Y lo segundo, que a lo mejor esas carpetas que pues se cuentan también dentro de, de este ciclo. Las borraron en parte. Porque es una transición. Entonces no lo cuentan. O lo cuentan del anterior desgobierno. Y le quitan a lo que realmente pasó a partir del primero de diciembre. Porque. Si ustedes checan a fondo Estado de México, denuncia de Catepec, van a encontrar otra situación diferente. Pero ellos lo aplauden, ¿eh? Yo no sé de dónde sacan que bajó un 20%, solamente que pues. que lo hayan visto de algún lado, que predigan el futuro, porque no creo que sea eso, ¿verdad? O que ahora ya maquillen también las cosas, ¿eh? 600 militares llegan a Icatepec para reforzar la seguridad a petición del narcoalcalde del primor. ¿Por qué es narcoalcalde? O sea, no ha cambiado mucho. Ah, ya por aquí lo tenía, compas. Ahora resulta que ya no está. No, bueno. ¿Cómo ¿Crees? ¿Ya lo borraron? ¡Qué mal! Yo creo que se han de verdad o cuántas. Dice, no, que no lo lea, ¿verdad? Híjole, ya no aparece, compas. Ahí decía, bajó un 20% en Ecatepec. Déjenme ver. A ver, déjenme ver. Creo que en 24 horas está. ¡Ay, no! Ya no aparece. Es más, sé que lo borraron. Qué cabrones. Sí, ahí decía una publicación. No, ya lo quitaron. Dice: Ya salió. Uh, sí, no te preocupes, viejo. Sí, pero bueno, eso ya es cuestión de. De bueno. No, no sabemos, este viejo, no sabemos. Luego hasta son del primo, de... Algo andan de morena, pero... Ay, que te valga, o sea... No sé qué, pues, a mí no me... Hay cosas más importantes, ¿no? No hay que abocarnos en un sujeto. Sí, por ahí me enteré que ya otra vez, pero bueno. Eso ya es responsabilidad de, de los compitas que ustedes ya conocen. Pues ya, ya. Yo ya no voy a decir nada porque, pues, lo más importante ahorita es mantenernos unidos, compas. Porque si no no vamos a dejar que estas personas que pues actúan lo que no son pues nos vayan a querer chingar no o sea nosotros ahorita eh, viejo punky nos tenemos que abocar a, a hacer nuestro trabajo y lo que hagan pues, nos tiene que valer madres ellos nada más vienen a dividir a la gente porque como no les gustó que yo les haya descubierto lo que estaban diciendo y que pues nada más entraron para decir una cosa y mañana decirte que que ya no, que ahora es otra, te quedas así como, a ver, a ver, espérate, ¿no? Tranquilo, o sea, ¿por qué dices esas cosas si ayer dijiste o hace unas horas dijiste que no? Entonces dime por qué cambias de opinión, pero bueno, eso cada quien viejo, ponky, no te preocupes tú, tú relájate, digo, lo digo en buen plan, así yo digo, ¿eh? Y pues ya lo que haga y lo que diga, pues ya. De todas maneras, si tarde o temprano se descubre solo, pues eso ya... Eh, ya la gente lo tendrá que juzgarlo, ¿no? En fin. Esa es la situación. No, pues borraron la pinche publicación donde dice que el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, dijo que bajó la delincuencia. A ver, vamos a ver. Ay, bajó en Catepec. A ver. Ay, no, no puede ser, no puede ser. No, déjenme checar tantito, espérenme. ¿Cómo chingados? No está aquí. Hijos de la... Tis nada. Espérenme tantito. Tiene que aparecer chingado. Hijos de su mouse. No, si me están escuchando. Qué cabrones. Híjole, no quieren que los exponga. Sí, se me hace que sí me escuchan, este, hijos de la chingada. Pero ¿por qué no aparece? A ver, espérenme tantito, ¿no? Es que sí, sí, es muy raro, ¿eh? Charros, hijos de la tiznada. Alcalde electo. Ah, qué poca mauser. No quieren aceptar que lo que dijo, sí, o sea, sí lo dijo y no Hijos de la Es muy raro que no aparezca. Ojalá que no lo hayan borrado, cabrones. Imágenes de bajo. Espérenme, déjenme ver. Espérenme. Hijos de tis nada. A ver, espérenme tantito. Voy a hacer un intento. A ver, déjenme ver si viene aquí. Ah, sí. En el heraldo de México. Ok. Qué bueno que aquí por lo menos sí dicen. Se los voy a mostrar, ¿eh? Para que luego no digan... Ay, eso es mentira. Tú nada más lo que quieres es, es aprovecharte de él. Me voy a compartir. Al Heraldo de México, muchas gracias que tienes esta publicación porque hay otros que no, no, ya desaparecieron. Así de repente desapareció. Ahí dice, dice, así se los voy a leer. Alcalde de Catepec afirma que se registró una baja en la incidencia delictiva. Fernando Vilches argumentó una baja del 26%, no lo mismo que dijo López Obrador de que sí, que en, en diciembre, ¿no?, que hubo una baja considerable y resultó que no fue cierto, que fueron más de 2.000 y cacho y que superó eh, lo, del, lo de otros meses en el 2018, bueno. Ahora salió a decir que ya bajó los homicidios dolosos, cuando no es cierto. Al presentarse 32 casos en enero pasado frente a los 43 registrados en ese mes del 2018, pues obviamente ante el cambio de administración, algunas carpetas se quedaron en el vacío y no los consideraron dentro de la administración de Fernando Vilches, porque hubo un cambio de estafeta. No fue en automático, sino lo que pasó es que se esperaron unos días y cuando cambió, ahí. Eh, modificaron toda la situación, pero bueno, es una estrategia que eh, usa mucho el, los desgobiernos que ustedes conocen, pero en fin. Basándose en cifras de la Fiscalía del Estado de México, el alcalde entrante de ese municipio detalló que la baja se registró en delitos de alto impacto como homicidios, violaciones, desapariciones, así como asalto a transeúnte y robo de vehículos. El morenista del primor, quien tomó posesión al primer minuto del 2019, detalló una baja del 26% en la tasa de homicidios dolosos al presentarse 32 casos en enero pasado frente a los 43 registrados en 2018, en, un, en, uno de lo, de, en el pasado mes de febrero del 2018. Eso es a lo que me refiero esa comparación. En cuanto, al, en cuanto a las violaciones, las cifras de la Fiscalía Mexicana se detallan que en enero del 2018 se registraron 25 casos, mientras que en el primer mes de este año cerró con 19 denuncias al respecto, es decir, un 24% menos. El año pasado, en enero, denunciaron 88 desapariciones de personas, mientras que en ese año se, den, se sumaron 32 con una baja de incidencia del 64. En tanto al asalto a transeúnte a punta de pistola, la localidad redujo la incidencia hasta un 15%, pues en el primer mes del 2018 se registraron 178 denuncias en comparación a las 152 levantadas en ese año. En tanto al robo de vehículos con violencia, dicen que registró una baja del 21% a los reportes del 2018. En ese año hubo 695 denuncias en comparación con las 883 reportadas hace 12 meses, es decir, una baja del 21%. El robo de vehículos sin violencia disminuyó un 45% a diferencia del año pasado tras registrarse 155 casos en año en comparación de los 288 que hubo hace 12 meses en la localidad. Dice eh, este cabrón de Fernando Vilchis que van a continuar los trabajos de reforzamiento de patrullaje y seguridad pública en la localidad para inhibir esta incidencia delictiva. Agregó que el esquema de democracia participativa mediante los cuales los habitantes de Catepec elaborarán una, una propuesta de solución a los problemas de seguridad y entre otros, decidió además desincorporar a la localidad del mando. Único policial del Estado de México Tras considerarlo poco eficiente En las tareas de seguridad pública Aquí hay nada más un detalle Está bien, ok, ya, ya sé cuándo que el mando único No debía de estar Pero la gente es la que debe de organizar La seguridad pública Él dice que si lo está haciendo Pues está demostrando otra situación ¿eh? Porque ya supuestamente Ya pusieron cámaras, otra vez las repararon Y la chingada Bueno, ahora nada más falta y que se refleje Porque en este mes de febrero Puede ser que haya un aumento, por varias cosas que estuvieron sucediendo. En enero, yo, lo, yo no dudo que, que se haya bajado, pero no a ese grado, sino que todavía continúa. Pero como les digo, hubo un cambio de administración, un cambio de estafeta, y de ahí algunas carpetas quedaron en el limbo. Eso es lo que no saben, pero bueno. Eh, Vilchis reiteró que su administración trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía de Justicia local, así como las fuerzas federales para continuar la baja delictiva en ese municipio. Bueno, solamente pedirle a la gente que siga denunciando en todo caso cuando sucedan cosas en su comunidad. Gente de Catepec, organícense. No le dejen todo al pinche desgobierno porque luego va a empezar las fallas. Ustedes tienen que participar. Y también, sí, que no les maquillen las cosas y si lo van a hacer, lo que lo hagan bien. Y si no, que renuncien y, y a organizarse de forma comunitaria. Pero les digo, no, no creo que haya bajado tanto. Y no por ser mala onda, compas. Yo quisiera decir, sí, en realidad sí bajó, pero parece ser que ahora subió más. Y nos tenemos que cuidar unos a otros, compas. Y estar al pendiente de toda la situación que se genere en sus respectivas comunidades y municipios, en este caso, pues el municipio de Catepec, donde yo radico, pues tiene que, que pues que ya empezar a luchar para no permitir estas situaciones que, que sigan incrementando la inseguridad, la violencia, entre otras cosas. Porque se ha demostrado una situación diferente de lo que dice el alcalde este de Catepec del Primor, pero en fin. Yo quisiera que fuera cierto, compas. Yo de verdad quisiera que fuera cierto. Bueno, pues ya los dejo, compas. Muchas gracias a los que estuvieron en vivo. No importa que hayan estado poquitos. Yo no digo que haya muchos, porque obviamente es lunes, ya es tarde, es inicio de semana. Unos ya están planeando su 14 de febrero o algunas. Y entonces, pues sí. Ahí. Nada más si sí, les pido, ¿no? Consuman mucho, regalen del, algo del corazón, hagan unas cajitas, hagan manualidades, hagan alguna cosa, sorpréndanlas, sorpréndanlos. Si le van a hacer también mujeres, o sorprendola, ay eh, no, olviden esa palabra, es este, a las otroas, ¿no? A las que pertenecen a, eh, sean lesbianas, homosexuales, entre otros que no podemos excluirlos, pues, también que, pues, por ahí, sorprendan, hagan cosas de su propia, de su propia eh, imaginación o como se le dice. Sí, trabajos que sean por ustedes mismos. Entonces, pues muchas gracias, compas. Y pues bueno, yo espero no transmitir mañana porque sí sin esto descansar, pero sí por lo menos subir dos, tres videos porque sí, de verdad esto es bien cansado. Lo que está pasando es, pues nos debe de despertar, compitas. Nos debe de despertar pero además no dejar de luchar. Me refiero a despertar para aquellos que todavía sigan dormidos o aquellas que todavía sigan dormidas o aquellos que sigan dormidoas, porque sí, eh, no quiero que el destino les alcance y de repente pues los agarre de sorpresa. Pues, tienen que estar preparados. Preparadas y preparadoas. Por cierto, hay dos transmisiones de Aris, por ahí, chequenlo. Gracias a ti, Nico, muchas gracias por comentar los videos. También a Viejo Punky, también a eh, este compa, ¿cómo se llama? Gilberto Jiménez, por ahí debe andar. este, Y otros compitas, por ejemplo, por ahí, Hazad eh, estuvo comentando. Eh, Gisela, también gracias, Gisela. Eh, por ahí luego a veces anda Andy Rojas cuando le cae la. Este, la, el aviso pues ya se mete y cuando no pues ya después lo ve más tarde este gracias también a, a misterio x94 entre otros compas que pues luego nos escuchan aunque sea eh, de forma diferida o desde sus trabajos porque luego no pueden escribir para que pues no los regañen no pues lo más importante es que nada más lo escuchen eh, ya después opinarán compas y pues no se preocupen si las personas ya ven, el día de hoy pues, se metieron a chingar a Aris eh, con lo de Xochimilco, y ahora también con lo del comunicado que enviaron desde Chiapas, obviamente, las mujeres, y también lo que, pues también los compas zapatistas han enviado por lo que vaya a generarse en la zona sur-sureste y también con lo de la termoeléctrica en Huesca. Pues hay que estar todos al pendiente, todos, todas y todoas, y también apoyar. Ya se acerca por ahí eh, lo de la asamblea, que eso sí se va a dar, se va a dar ahí, aquí en la Ciudad de México. Lo del encuentro feminista, bueno, de las mujeres, el encuentro de las mujeres, perdón que lo diga feminista, no es encuentro de las mujeres, pero no se va a dar por la situación que está pasando en las comunidades zapatistas y bueno, ahí está lo que genera el falso, la falsa izquierda de, de este Andrés Manuel López Obrador, y pues no, no es izquierda, jamás será, jamás una institución será de izquierda, una institución pues es nada más para tapar el ojo al macho o para tapar las cosas que pues, realmente están pasando. Aquí la gente tiene que exhortar a que se hagan las denuncias de forma directa y que las cosas se hagan directo sin hacer tanto papeleo. Gracias compita, les mando un fuerte abrazo, cuídense. Que tengan un buen inicio de semana. Saludos, compitas, adiósina, adiósina y muchas gracias. De verdad, gracias a los que apoyan, a los que apoyan otros canales. Saludos.